El tema del desabasto de combustibles que se suscita en la Ciudad de México y en otras entidades del territorio nacional ha generado múltiples reacciones en diversos sectores de la sociedad. Incluso, el asunto ha llegado a la Cámara de Diputados, donde los legisladores han externado su opinión sobre el plan que implementó el gobierno federal para frenar el huachicoleo. Durante una reunión que se llevó a cabo en la Cámara Baja, Marta Cecilia Márquez Alvarado, senadora del Partido Acción Nacional, PAN, subió al estrado con su bebé en brazos para dar su opinión ante el desabasto de gasolina que se presenta en la nación. La senadora panista criticó la estrategia que está llevando a cabo el gobierno federal para combatir el huachicoleo porque dijo que las autoridades no han dado detalles sobre si hay detenidos ni han congelado cuentas bancarias de los responsables. En la junta, la legisladora panista recalcó que el plan de AMLO y de Petróleos Mexicanos, Pemex, ha causado molestias, incertidumbre y pérdidas económicas en la sociedad por el indebido método que se está aplicando. Además, Márquez Alvarado recalcó que los titulares de la Secretaría de Energía, SENER, Rocío Nale, de Pemex, Octavio Romero, y de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, Ricardo Sheffield, no estuvieron presentes en la reunión para esclarecer el desabasto de gasolina en el país. La senadora del PAN subrayó que el gobierno federal debe solucionar el desabasto de gasolina y normalizar el suministro en todos los estados del país. Con información de Milenio, SDP Noticias y El Universal. Foto, captura de pantalla. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.